Las Islas Galápagos son una joya a nivel mundial. Pertenece a Ecuador, del lado del Pacífico, en Sudamérica. Son varias islas que están en el Pacífico. Hay un grupo de islas grandes, normalmente que están en el sur, que pertenecen a Galápagos, y hay dos que están al norte, que es Wolf y Darwin. Las divido así un poco porque la parte sur tiene un tipo de buceo y la parte norte tiene otro tipo de buceo. Hay lugares donde en un buceo puedes tirarte y ver un grupo de 3-4 mantas, voltear para otro lado y pasarte una escuela de tiburones martillo interminable que no termina ni en 10-15 minutos. Y cuando termina de pasar, te topas con 2-3 tiburones ballena y llevas 30 minutos de buceo. Dices, o sea, esto estoy soñando, esto no puede existir. En las épocas de agosto, septiembre hasta principios de diciembre, hay tiburón ballena ahí. Y es muy bonito porque estás viendo una escuela de martillos y de repente la escuela de martillos al ladito sale un tiburón ballena. Bueno, como que no sabes ni para dónde voltear la cámara ni quisieras tener ojos en todos lados para poderlo ver. Otra parte impresionante de Galápagos es la cantidad de tortugas que hay. Digo, en tierra está la tortuga Galápagos y ahí es otra historia, ¿no? Pero abajo del agua hay un sinfín de tortugas marinas y las ves casi en todos los buceos de igual forma. Hay un lugar que se llama Punta Vicente Roca, que es un lugar de agua fría, hablo como de entre 12 y 15 grados, muy frío, que es donde se encuentra como la pared más representativa de la parte oeste de Galápagos, que es donde pega la corriente fría que viene de abajo, y digamos que el punto principal en todas las Galápagos donde sube el agua fría, eso se llama corriente de ascenso, o en inglés se dice upwelling, y eso genera una cantidad de vida muy diferente, muy atípica. Se ven muchos animalillos raros de agua fría, pero el más significativo ahí es el molamola, que muchos dicen o pez sol o pez luna, que es un animal adiscado que mide de aleta quizás 2-3 metros. Ver un molamola abajo del agua es de las cosas más bonitas que puedes tener, ¿no? Y Galápagos las tiene. Al oeste de Sudamérica, en el Océano Pacífico, se encuentran las Islas Galápagos, un archipiélago formado por 19 islas, conocidas también como las famosas Islas de Darwin y Wolf, por los viajes que hicieron ambos científicos. Esta área presenta características biológicas extraordinarias debido a las corrientes oceánicas que convergen en las islas, trayendo animales de todo el Pacífico y parte del Indo-Pacífico, creando una gran biodiversidad y produciendo a la vez una cortina de aislamiento genético. Las temperaturas de estas corrientes también contribuyen con la variedad de ecosistemas marinos. Es por esto que aquí hay un 23% de endemismo y también es el único refugio para especies amenazadas de reptiles y mamíferos marinos, como las tortugas y ballenas, que encuentran en el archipiélago su principal sitio de reproducción. El archipiélago de Galápagos es uno de los lugares más fascinantes del mundo para realizar buceo de superficie y de profundidad. Ha sido declarado una de las 7 maravillas subacuáticas del mundo. Las Islas Galápagos conforman el archipiélago más diverso y complejo del mundo, en el que las condiciones permanecen relativamente intactas. Por su distancia con el continente y por el hecho de que nunca estuvo unido a este, la flora y fauna existentes evolucionaron extraordinariamente hasta lo que son ahora y permanecieron inalteradas hasta que el hombre llegó a ellas por primera vez. Las especies de plantas y animales propias de las islas no tuvieron predadores durante miles de años de evolución, razón por la cual los animales no demuestran temor alguno ante la presencia humana y de otros animales.
Actualmente, el archipiélago de las Galápagos forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1978. La provincia de Galápagos, o archipiélago de Colón, es un conjunto de islas situado a 972 kilómetros al oeste de la costa ecuatoriana. Está conformado por 13 islas grandes, 6 islas medianas y otros 215 islotes de tamaño pequeño. La importancia de su biodiversidad está reconocida a nivel nacional e internacional a través de múltiples figuras de protección. Parque Nacional Galápagos, Reserva Marina de Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, Santuario de Ballenas, Sitio Ramsar. Son llamadas turísticamente las Islas Encantadas. Las Galápagos son hábitat de especies como tortugas marinas, delfines, tiburones, tiburones martillo, ballenas, arrecifes de coral, fragatas, iguanas, lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos y pingüinos. Galápagos es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica del planeta, superado únicamente por Hawái. Se estima que el archipiélago se formó hace unos 4 o 5 millones de años por movimientos tectónicos que dieron lugar a depósitos de roca fundida. El 10 de marzo de 1535, Fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, mientras viajaba con rumbo al Perú, se desvió accidentalmente de la ruta establecida y descubrió las islas, donde se detuvieron por agua y alimento. Este es considerado el descubrimiento oficial del archipiélago. En el año de 1570, aparece Galápagos por primera vez en un mapamundi, con el título de Insulae de los Galápagos. Hacia los años 1593-1710, se vuelve refugio y centro de operaciones de piratas ingleses y americanos, quienes utilizaron las tortugas gigantes como alimento. Por esta época, hacia el año 1684, el pirata William Ambrose Cowley hace el primer mapa de las islas. Luego llegaron los balleneros y los cazadores de focas americanos e ingleses y las usaron como base de aprovisionamiento de alimentos, poniendo en peligro las poblaciones de tortugas gigantes. El 12 de febrero de 1832, el coronel Ignacio Hernández tomó posesión oficial de las islas en Floreana y las reclamó a nombre del Ecuador, llamándolas Archipiélago del Ecuador y dándoles nombres españoles. 3 años después, llega el científico Charles Darwin a bordo del HMS Beagle, que permaneció en el archipiélago por 5 semanas. Durante este periodo, el joven científico visitó las islas de San Cristóbal, Santiago, Floreana e Isabela. Sus observaciones sobre la fauna y flora de las islas le ayudaron a formular su teoría sobre la evolución de las especies y en 1859 publica su famoso libro On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Thank you.
arrecifes. Algas, invertebrados y peces han hecho de los arrecifes el hogar ideal. Está perfectamente ubicado en aguas poco profundas y cerca de la costa. Su diseño, a base de corales y estructuras rocosas, lo convierten en el condominio perfecto bajo el mar. Los corales son animales que viven unidos formando colonias de hasta miles de individuos. Al conjunto de varias colonias de diferentes especies de coral, las conocemos como arrecifes coralinos. Esta es la vida que contiene un arrecife de coral, que pudiéramos compararlo con un bosque tropical lluvioso. Diversidad en su máxima expresión. Estas maravillosas estructuras se dividen en dos categorías, duros y blandos, encontrándose en esta última las gorgonias y las plumas de mar. Delfines. Los delfines son mamíferos marinos que, junto con el cachalote, la marsopa y las ballenas, forman parte de la familia de los cetáceos. Al ser animales sociales, los delfines viven en manadas que pueden incluso superar los 1000 ejemplares por cada grupo. Cuando un delfín nace, pasará los primeros meses de su vida alimentándose exclusivamente de la leche de su madre. Además, se observan con alta frecuencia muchas especies de tiburones y rayas. Muchas especies que se encuentran viviendo en Islas Galápagos son formadoras de grandes cardúmenes o escuelas. Este término se utiliza para grupos de la misma especie que nadan en una alta sincronización y de manera polarizada. De los peces de Isla Galápagos, se tiene registro de cerca de 541 especies repartidas en 92 familias. Es una especie de cabrilla o mero,
que se encuentra en el Océano Pacífico Oriental. Si bien se les puede encontrar muy cerca de la superficie, tratan de no perder de vista el arrecife que les sirve de escondite ante cualquier amenaza. Forman grandes escuelas en la columna de agua mientras se alimentan de plancton. Es una especie asociada al arrecife que habita en sustratos de arena, barro y rocas a profundidades de 60 metros. Cirujano barbero, navajón barbero, es una especie de pez cirujano del género Prionurus, encuadrado en la familia Acanturidae. Cabrilla cuero, o mero cuero, es una especie del Pacífico Oriental distribuida desde el sur de California, Estados Unidos, hasta Ecuador. Las barracudas son peces de forma alargada y cilíndrico con la cabeza puntiaguda. Su color es parduzco a azulado en la parte del lomo y algunas veces con barras oblicuas tenues sobre el dorso. También tienen una coloración plateada.
Lobos Marinos. En Galápagos existen dos especies de lobos marinos, el lobo marino Salopus wolderbaecki y el lobo peletero Arctocephalus galapagoensis. Estas especies simpáticas han logrado sobrevivir gracias al afloramiento de aguas frías ricas en alimento. El lobo marino de Galápagos es llamado también lobo de un pelo, ya que, a diferencia del lobo peletero, posee un solo tipo de pelaje. Cuando están mojados, lucen un tono oscuro similar a las rocas de lava que les rodean. El promedio de vida es de aproximadamente 20 años. Las hembras, por lo general, lucen menos robustas. Mantarrayas y rayas. Las rayas y mantarrayas constituyen uno de los grupos de los peces cartilaginosos. Su forma aplanada es una adaptación a la vida en el fondo del mar, aunque varias especies que incluyen a mantas y águilas marinas nadan en aguas abiertas y se encuentran en todo el mundo. Hay que señalar las diferencias entre rayas y mantarrayas, ya que generalmente se confunde a rayas grandes con mantarraya, a pesar de las diferencias existentes. Una de las diferencias es la forma de su cuerpo. Las rayas tienen la boca en la parte inferior del cuerpo y de esta manera la pegan al piso del cual extraen su alimento.
Las mantarrayas tienen una boca mucho mayor y ubicada en la parte delantera del cuerpo, que le permiten direccionar la entrada de plancton, base de su alimentación. Las rayas tienen espinas con púas en sus colas, que están cubiertas con componentes tóxicos. Todas las especies de mantarrayas y rayas son carnívoras, y la mayoría es depredadora de peces pequeños que viven en el fondo del mar y de invertebrados. Raya águila, raya moteada o chucho la raya jaspeada, también conocida en Venezuela como chucho y en Ecuador como raya pintada. Pez luna, mola mola. Es el pez óseo más pesado del mundo, con una media de 1000 kilogramos de peso y con ejemplares que alcanzan más de 3 metros de longitud y superan las 2 toneladas. Es una especie cosmopolita que habita en aguas tropicales y templadas a lo largo de todo el planeta. Las hembras de esta especie pueden producir hasta 300 millones de huevos, más que cualquier otro vertebrado conocido. Tiburón martillo. Dentro del grupo de los tiburones se encuentra el tiburón martillo, caracterizados por su curiosa cabeza con forma de T.
El tiburón martillo es un depredador que utiliza su peculiar cabeza para mejorar su capacidad a la hora de encontrar presas. Sus grandes ojos le confieren un mayor alcance visual que la mayoría de sus parientes, además de tener sus órganos sensoriales a lo largo de su ancha cabeza en forma de mazo, que le permiten rastrear a fondo el océano en busca de alimento. El gran tiburón martillo es el más grande de las 9 especies conocidas de este tiburón. La mayoría de las especies de este tipo de tiburón son pequeñas e inofensivas para los humanos, pero los grandes martillos, con su tamaño y ferocidad, son potencialmente peligrosos, a pesar de que se hayan registrado pocos ataques. Thank you.
tortugas. En Islas Galápagos se encuentran 4 de las 8 tortugas que se conocen en el mundo. Estas son laúd, golfina olivácea, carey y la tortuga verde chelonia. Las Islas Galápagos son el segundo lugar más importante de anidación para la tortuga verde del Pacífico Oriental. Las tortugas marinas poseen unos caparazones que se unen lateralmente, lo que las protege de los depredadores y las variaciones en la temperatura. Sin embargo, no todos los caparazones de las tortugas de hoy en día son iguales. Por ejemplo, la tortuga laúd tiene un caparazón flexible y delgado, razón por la cual se les denomina tortugas suaves. Las tortugas marinas pueden vivir de 150 a 200 años según su especie. Durante los 60s se inicia el turismo en mayor escala y con él el incremento de la población en las islas. Con él aumentaba el peligro de introducción de especies no nativas y creaba problemas por la demanda de suelos, servicios básicos y requerimientos alimenticios. Actualmente, con la creación de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, se espera poner fin a la mayoría de amenazas que enfrentaba el parque. En todo el mundo, las poblaciones de tiburones han disminuido en un 90%, principalmente debido a la sobrepesca. A nivel mundial, más de 100 millones de tiburones se pescan por sus aletas, pero siguen ocupando un lugar prominente en Galápagos, porque están protegidos. Las islas Darwin y Wolf, en el norte de las Galápagos, tienen la mayor biomasa de tiburones en el planeta. En Galápagos, los cetáceos, ballenas y delfines
figuran entre los primeros organismos marinos afectados por el hombre. La caza ballenera se desarrolló en aguas del archipiélago en el siglo XIX. Como instrumento de protección para impedir la caza futura de ballenas, el gobierno ecuatoriano estableció en 1990 un refugio en las 200 millas náuticas de aguas territoriales, mencionando específicamente el santuario de ballenas dentro de la Reserva de Recursos Marinos. Isla Galápagos, junto a otras islas similares de la región, es un área protegida. De este tipo de medidas depende el futuro de zonas espectaculares, de las que dependemos todos por estar conectados ambientalmente al resto del planeta.